El Calamochabé se enfrentó a una jornada complicada el pasado domingo tras ponerse ante el Belchite 97, el líder indiscutible de la tabla que no ha perdido ni un solo partido de la liga. El filial calamochino llegó con 10 bajas entre sus filas, por lo que la convocatoria se planteaba con juveniles o también se destacó el debut de uno de sus cadetes en el regional preferente. Con la alineación de Raúl Robles, los locales comenzaron dominando el encuentro durante los primeros 40 minutos, destacando el acierto en el minuto 32 de Madi, que les daba la ventaja en el marcador tras la buena jugada de Bruna. Ese buen sabor de boca enseguida se desvaneció, ya que pasados 5 minutos, el calamochino Pablo Domingo tuvo mala suerte y anotó un gol en propia, dando así el empate en el marcador. Esa equiparación despertó al rival, que a un minuto del descanso y tras dos corners anotaron el gol de ventaja, consiguiendo así el 1-2. Al regreso al césped de Jumaya se posicionó el Belchite 97 con el dominio del partido, quitando así la iniciativa del juego a los locales. En torno al minuto 51, el guardameta rojillo vio cómo llegó un nuevo esférico a la red, poniendo con dos goles de diferencia a los belchitanos, que no cesaron en su empeño por seguir invictos y anotaron el cuarto tanto en el minuto 70. Los chicos de Robles no consiguieron apoderarse del encuentro en esa segunda parte y vieron esfumarse los 3 puntos a pesar de haber estado muy presentes durante todo el encuentro. La realización de la 17ª jornada de la Liga de Regional Preferente en el Grupo 3 Aragonés concluyó con los siguientes resultados. Atlético Escalerillas 1, Andorra 1, Calamocha 1, Belchite 97 4, Alcañiz 2, Giner Torrero 0, Atlético Teruel 0, Quinto 3, Fuentes 1, San Agustín 0, Cella 2, Alcoriza 0, Delicia 6, Herrera 1. Tras la realización de la 17ª jornada de la temporada de regional preferente en el Grupo 3, sigue liderando la tabla el Belchite 97 con 43 puntos, seguido por el Fuentes con 36 en segundo lugar y por el Quinto con 34 en tercera posición. El Alcañiz se posiciona en cuarto lugar con 32 puntos, a quien siguen el Andorra con 27, el Atlético Escalerillas y el Cella con 26 y el Alcoriza con 24. La novena posición de la tabla es del Delicias con 23 puntos, con 6 puntos menos está el San Agustín, seguido por el Atlético Teruel con 16. En los tres últimos puestos se encuentran el Calamocha con 15, el Herrera con 12 y el Giner Torrero con 5 puntos. El filial del Calamocha viajará hasta la capital maña para enfrentarse el domingo 26 al Giner Torrero, que está en última posición. Aunque los rojillos llevan ventaja con su próximo rival, la suma de puntos le ayudaría para alejarse de esa zona baja de la tabla.